Semana 13 del encierro, señoras y señores, por el COVID-19. Aquí en México, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está con nosotros. Yo soy Bulmaro Ponce y hoy me acompaña, como siempre, mi compañero Charo Lastra, amigo, Pito, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Marito? Buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a cada uno de ustedes, dependiendo la hora en que nos estén viendo. Disculpen ustedes, me peiné a la prisa y no se me aplacó acá el peinado, pero ya estamos con toda la información para ustedes. Con toda la actitud, me quedo Lito, ya miércoles 17 de junio, señor del Arte. Y oye, antes de que entremos a temas agradables rápidamente, déjame darte el conteo de cómo van estos. Está impresionante estas cifras, ¿eh? Fíjense bien, en las últimas 24 horas, es decir, al corte, al día de ayer, martes 16 de junio, 4,599 casos confirmados en un solo día, y 730 defunciones en un solo día. Estoy hablando del día de ayer. Vamos a ver cómo cerramos el día de hoy. El caso es que cada día vamos increciendo. Cada día se para. Sí, es decir, espero que no fuera así, pero si las cifras van como es la tendencia hasta ahorita, señor del Arte, quiere decir que hoy va a haber más de 730 muertes. Y quiere decir que va a haber de más de 4,599 casos confirmados, lo que dice el gobierno, el conteo oficial. Entonces, el caso es que, bueno, acumulados al día de ayer, igual, al cierre del 16 de junio, teníamos 154,863 casos confirmados. Ya rebasamos por mucho, por supuesto, a Wuhan, allá a los chinos. Y bueno, estamos ya dentro, orgullosamente, como siempre, en las primeras listas de lo peor siempre está México. Y de fallecidos confirmados, igual, señores, 18,310 casos de muertes desafortunadas. Que recordemos, mi querido señor del Arte, amigos que nos están escuchando y viendo, que según los expertos que por supuesto no trabajan aquí en la Secretaría de Salud, hay que multiplicar por 3. Lo hemos comentado, según lo que salió en estos periódicos de talla internacional, como el Washington Post, como el New York Times, en donde mencionan precisamente esto en el caso específico de México, que las cifras estaban mal y que por lo menos las cifras oficiales hay que multiplicarlas por 3. Entonces, si ese es el caso, imagínate nada más, Miquelito, en vez de 154,000 confirmados, estamos hablando de 450,000, cerca del 500,000 confirmados, y estamos hablando de 260,000 muertes acumuladas, ¿no? Entonces, pues no es una cifra, por supuesto que estos son números al aire, son números arbitrarios, pero son más o menos las cifras más o menos que según, repito, los expertos, pues han dicho que es como está funcionando aquí en México por el mismo sistema que ha usado el gobierno, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Esto, mi querido señor Leo del Arte, en plena semana, la primera semana de arranque de este famoso semáforo naranja. En semáforo naranja. Pero bueno, también entendemos la necesidad económica, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pues es que, bueno, sí, una parte ya fundamental ahorita es la parte económica. Ya muchos están saliendo para poder tener algún ingreso fijo en su casa o en su hogar, para su familia y demás. Y pues también es importante resaltar que los que no tengan que salir o que sigan haciendo home office, la verdad, no salgan. Y si salen, las personas que están trabajando, sí, exacto. Y las personas que están saliendo para hacer su trabajo, pues se cuiden lo más que puedan, ¿no? Eso es otra de las recomendaciones. Así es que, pues, aún sigue habiendo gente que no cree en esto, con estas cifras que acabas de dar y con las cifras que da López-Gatell y con lo que pase así, pues siguen sin creer, ¿no? Por eso ayer en la noche se viralizó un video de una persona allá en Puebla, un comercio que según, bueno, un comercio establecido de carnitas michoacanas, donde pues aquí la persona llegan las personas de salubridad, por decirlo de algún modo, son las personas que están encargadas de ver si están cumpliendo con las normas de sanidad. Y pues la gente o los propietarios de este pequeño local pues no aceptan pues ningún tipo de revisión y para no hacer el cuento largo pues dicen que esta enfermedad no existe y que eso es puro cuento y que las personas que creen pues
que mejor se pongan a estudiar un poquito más, claro, para que no se dejen llevar, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Así como este tipo de personas que dicen no creer, hay muchas que también siguen sin creer. Entonces, pues lo más que se puede hacer, de verdad, es cuidarnos, ¿no?, lo más que podamos. Estaba viendo una imagen donde dicen, por ejemplo, Marito, tú traes cubrebocas, ajá, ¿no? Sí. Ya se cuenta que si el que viene contagiado estornuda, tienes una probabilidad de 70%, 60% de contagiarte cuando tú traes el cubrebocas. Cuando la persona contagiada trae el cubrebocas, ajá, y estornuda, tú tienes hasta un 40, un 50% de contagio. Okay. Si los dos usan cubrebocas, el contagio se reduce hasta un, creo que había un 5% de probabilidades de que se contagiaran, pero ya es mucho menor, o sea, claro, ya nos podemos, ¿no? Y también depende del cubrebocas que ustedes estén usando. Hay cubrebocas que sí son funcionales, hay cubrebocas que no son funcionales, hay muchos que lo compran nada más para cumplir con el deber de, dame ese de un peso, ¿no? Y que pues es una telita ahí toda chascuarrera. Que no te sirve, ahí sí no te sirve de nada, como decía Gatell, ¿no? Ahí para qué demonios te, ¿no?, lo pones, mi hermano, porque ni para que tú protejas al de afuera, ni que el de afuera, si te tose o algo, te proteja a ti, sale peor. Exacto. Ahora, también otro punto importante es que el cubrebocas no lo podemos traer todo el día. O sea, tenemos que usarlo cuando estemos con las aglomeraciones. Yo apenas salí el fin de semana pasado, si no me equivoco, cuando empezaron el lunes, vamos, ya se empezaron a poner los tianguis, ¿no? Sí. Los mercados rodantes y demás. Bueno, el lunes en el tianguis yo uso mi cubrebocas. Tengo uno de neopreno, que también dicen que ese no funciona, ¿no? Pero tengo el otro que es KN95. Entonces, es como el que todo el mundo está recomendando, ¿no? El oficial, por decirlo así, ¿no? Sí, aquí lo tengo, déjame lo checo. Aquí está. Este. Uh-huh. Este es el KN95. Okay. Este es el que yo uso, sin problema. Lo pongo. Ese sí lo es reutilizable. Este no es reutilizable. Este se desinfecta, lo desinfecto con alcohol, ¿no? Para que me dure más tiempo. Oye, te digo porque yo compré uno. O más bien me regalaron uno, pero uno de esos que trae aquí afuera como un botón, como un filtro, no sé. Ah, ya, el N95 con filtro, más o menos parecido, ajá, que trae como un filtrito aquí. Sí, pero sí, supuestamente sí. La caja esta dice que sí es reutilizable y que no se lava, hay unos que se lavan. Ajá. Que este sí, no sí, se sí. lava, que este nada más cuando te lo quitas lo tienes que dejar al sol y te lo uh-huh. vuelves a poner, supuestamente. Sí, sí, esa es una de las maneras de poder desinfectar, ¿no? La otra es rociarle un poquito de alcohol y dejarlo que se seque sin ningún problema. Pero, ¿también?, por ejemplo, yo lo ocupo, pues voy al tianguis, regreso o algo y no me tardo más de 10 minutos, o sea, o 20, ¿no? Exageradamente. Entonces, así me puede durar bastante. No lo he lavado, no lo lavo porque finalmente lo que me dicen es que cuando vas lavando, el filtro que está es de 5 capas, el filtro que está se va reduciendo y puede crear un poquito de moho por la humedad, etcétera. Entonces, no se recomienda lavar, nada más que lo desinfecten. Y tiene un tiempo de utilidad cuando lo usas por momentos así de 10, 20 minutos. Pues te puede durar hasta 15, 20 días. O sea, no hay ningún problema. Okay. El de neopreno, que es este negro que tengo, que fue de los primeros que usé, este también es bueno. Ese también lo tengo, Lito, y dicen que también se puede lavar, ¿no? Digo, este sí se lava. Yo lo he con lavado, jabón y todo. Sí, yo lo he lavado. Haz de cuenta, hasta para recibir, por ejemplo, cuando te llega algo de la tienda o cosas así, lo pones, aparte de la careta, que ahora ya está más, pues más vale, mi hermano. Sí. Entonces, igual te quitas eso y con jabón de líquido. Exacto. Y de todos modos al sol. Exacto, exactamente. El de neopreno, sí, ese sí es reutilizable y todo. Y pues bueno, muchos utilizan la careta, ¿no? Entonces, claro, con que hagan eso, de verdad, nada más, no les quita nada. O sea, en realidad, nada más para que no se estén contagiando. A lo que iba es que cuando traes mucho tiempo un cubrebocas, que sí es desechable, como lo que muchos traen, sí te crea ciertas bacterias. O sea, tienes que lavarlo, tienes que desinfectarlo, y si es desechable, tíralo, usa otro. O sea, entre más barato, pues más caro, porque vas a estar cambie, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes es lo que también no ven. ¿Cuál es, Lito, los típicos que te dan en el hospital? Que es una telita delgadita, un cuadrito así delgadito, pero bueno, que hasta tú le alcanzas a ver a la simple vista la porosidad,
Y que son a lo mejor los de peso o menos de peso, ¿eh? Sí, no sé si sabes cuáles me refiero. Unos ahí, sí, estilitos, sí. caros. Los Valga, sencillitos. valga la elevada expresión, muy pedorros. Esa es la neta, ¿no? Bueno, de esos, como tuvimos un familiar enfermito, que también, bueno, ya pasó mejor vida el año pasado, pues íbamos mucho al hospital y teníamos muchos de estos, ¿no? Porque el hospital te va dando y te guarda y todo, y como tenías que entrar y cuidar a tu enfermito y todo esto, pues llegó un momento en que teníamos muchísimos, pero claro, no sirven de nada, desafortunadamente, ¿no? Como tú dices, uh-huh. O sea, uno piensa, ah, pues me lo voy a poner. No, están bien peligrosos que utilicen ese tipo de cubrebocas. Entonces tengan mucho cuidado, como dice el señor Duarte, cuáles son los correctos y cuáles, pues, te van a venir bien tanto para ti, para protegerte tú del exterior, pero también que tú protejas, como decía el señor Duarte, a la otra parte, ¿no? Exactamente. Y ya también bajaron de precio. Ahorita por la competencia bajaron de precio muy cañonamente. Los N95 que acabo de mostrarles, esos ya, de verdad, empezaron estando en el mercado hasta en 180, 190 pesos. Y ahorita ya están en 40, 50. Sí. No, ya ahorita ya es una violadera de precios. Y quien sea sí, te ofrece. Sí. Ya, te oye, metes tengo, a cualquier oye. Parte de Facebook y tengo. Ah. Ya fue, ya no nos sirve, ya no quiero. Gracias. No, ya la verdad, o sea, todavía es un... Puede ser un negocio que te pueda sacar a flote porque pues todavía no salen todos, ¿no? Claro. Y recordemos que viene un segundo brote. Entonces, pues va a ser necesario, o sea, vamos a tener que... O sea, porque ya no solamente va a ser el coronavirus, ahora va a ser el H1N1 y la faceta 2 del COVID-19, que ya también ahí en China, ajá, creo que hubo 20, ¿no? Entonces, 20 contagiados, más lo que venga, ¿no? Igual la pelea con los extraterrestres. Digo, no les va a servir tanto el cubrebocas, pero que los vean así, puede ser de camuflaje, ¿no? ¿Por qué no? O sea, pues sí, vienen muchas cosas en realidad. Entonces, cuídense. La verdad es que ahí están las cifras, las que dice Marito, las que dice Gatell, las que dice todo. Nada más cuídense, por favor, y tomen en cuenta este tema, ¿no? Muy bien. Mi querido Lito, ya cambio de hoja, ¿no? Ya estoy con todo cariño y todo respeto, estoy hasta el gorro del COVID y que sí, que sí, Gatell, ya, mi hermano, ya, chale. Estoy hasta la madre de esto, sí, diría, ¿no? Ya estamos, ¿eh? Estoy seguro que toda sí, la ya gente muchos. Que nos ve igual dicen, chale, no se vayan. ¡Ey! ¡Ay! Al terminar este programa, buenas. Te va a regalar un peso. ¡Ay, sí! Ya vienen cosas buenas, ya. A ver, qué bonito, tú tienes algo ya más agradable, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahorita mi internet se fue, pero les quiero comentar que hay una marca de hotcakes, o bueno, para elaboración de hotcakes y panecillos, que se muy llama famosa. Aunt Jemima. Aunt Jemima. No, es Aunt Jemima, que es Oye, la tía... aquí en México se vende también mucho esa marca, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, y es una de las harinas, se puede decir, mi querido, que harina se puede y utilizar. Jarabe, ¿no? Jarabe, creo que también. Jarabe, o sea, de bueno. Maíz, sí, claro que sí, hay jarabe de maíz. Y entonces, te digo que yo considero que es muy buena marca, ¿eh? Yo desde que tengo su razón, mi querido, desde que yo era un chavalillo, existía esta marca, ¿eh? Exacto, exactamente. ¿Qué entonces, le va a pasar? Pues mira, van a hacer el cambio de la imagen de Aunt Jemima. Esta empresa pertenece, bueno, la adquiere PepsiCo, o bueno, en este caso Pepsi, en el año 2001, para fines de, pues, alianzas y demás, pero en este caso ya la adquiere Pepsi. Y ahora con este tema de racismo a nivel mundial y de que, pues, cero racismo, y todo el mundo igualitario, lo que van a hacer va a ser un cambio de imagen al logo. ¿No? Sí, también, ¿no? Van a hacer un cambio de imagen a la marca, porque la marca está representada por una imagen de una sirvienta negra o cocinera, pero en este caso, pues, eso es una sirvienta, la cual ella en el siglo XIX era, aparte de nana, porque cuidaba a los hijos de los blancos en aquel entonces, sí. En aquel entonces cocinaba también y también era parte de, ella nació en una sociedad de esclavos, por decirlo así, o en un grupo de afroamericanos esclavos, sí, de los Oye, blancos. Yo tengo entendido, sí. Elito, a ver tú que tienes la nota, yo tengo entendido que esta mujer
estaba inspirada en realmente una esclava afroamericana. Inspirada por lo pronto la imagen, ¿no? La imagen, recordemos este logotipo, que es como una morenita de lado, está como cocinando, te da precisamente uh-huh. como esa sensación de que está cocinando, y la verdad es que es muy famosa. Mira, yo no sé, recordemos lo que pasó con Bimbo, ¿te acuerdas con Bimbo, con la marca de los negritos? Sí. Fue la misma, sí supiste que la quitaron, ¿no? Y luego ya la transformaron y le dejaron Nito. Nito, tal Nito, cual. Nito. Sí, sí. Nito, era que yo no sé por qué no le pusieron con L, porque hubiera sido más famoso tú todavía, mi hermano. Sí, pero, no, imagínate. Sí, pues, imagínate, Lito, el único conductor de radio que tiene su propio pan. Mi propia marca, ¿no? ¿Por qué no? Sí, sí. Hasta me hubieran agarrado para hacer un tipo de marketing, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, yo honestamente, yo porque no lo veo así, yo no lo veo como denigrante, ¿eh? Yo. Sé que ahorita mucha gente dice, no manches, es que la simple palabra negrito, pero yo único lo veo así como que, ay, pues es porque el pastelillo pues está cubierto de chocolate. Estoy hablando del caso aquí en México, ahorita regresamos al de Jemima, ¿no? Pero obviamente aquí que nos hacemos, dizque los que no somos racistas, que ya vimos que sí somos racistas, sí. Somos clasistas, bueno. Pero en Estados Unidos, como está ahorita la situación, señor Dolarte, sí está cañón, ¿eh? Sí está cañón el tema, pues, negro como tal, no lo puedes decir tan fácil. Bueno, ya ni aquí en México, ¿no? Quiero que no que se entienda lo que estamos platicando, no se vaya al rato a malinterpretar. Pero pero digo que yo no veía mal la marca, a lo mejor en español, a lo mejor en nuestra cultura de joven, no sé, de más chavo, que te digo que yo conozco la marca, yo no la veía mal, ¿eh? O sea, yo veía una marca ahí, una morenita que inclusive la veía agradable, la veía, ¿cómo decirlo?, como familiar, ¿no? Uh-huh. Pero digo, ahora que lo estén viendo, a lo mejor como saben cuál es la raíz precisamente y en quién fue inspirada, que en aquella época de los Estados Unidos, recordemos que sí la esclavitud estaba muy cañona, ¿eh? Y que sí estaba muy marcado el aspecto de que en un autobús los negros van atrás y los blancos van separados adelante, que había baños para negros, baños para blancos, supuestamente, y que sí, es una discriminación brutal, ¿no? Entonces, pues yo creo que a lo mejor es como una reivindicación de Pepsi, ¿no? Como decir, miren, estamos cambiando y estamos comprometidos precisamente en contra del racismo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues mira, yo creo que está muy bien. Hasta apenas hoy miércoles 17 fue cuando se lanza esta propuesta, por parte de la marca, ¿no? Y qué bueno que están tomando como esta acción. Digo, yo tampoco lo veía con el tema de racismo, ¿no? Pues yo decía, pues qué padre. Es como si yo dijera que, pues no sé, ¿por qué cambiaron a la tía Rosa, ¿no? La pusieron como más definida y como con unos rasgos más finos, ¿no? Muchos la compararon con esta, la periodista Denise Dresser, creo que se llama. Dresser, ajá. Ajá, ella, que dijeron, ay, yo no sabía que era la imagen, ¿no? O sea, eran cosas así muy chistosas. Y ahorita, por ejemplo, con el tema de la marca de Aunt Jemima, creo que, pues, bueno, Pepsi va a dar un giro y qué bueno que lo está haciendo, ¿no? Para cambiar el tema racial y qué bueno que lo hace. Y además por el tema de la historia, yo creo que es una parte fundamental de que era una esclava, ¿no? Sí. Era una esclava, pero yo más que verlo como algo racial, yo diría que, pues, bueno, finalmente cómo es que ponen a una esclava como una imagen de una marca reconocida y demás, que puede ser, es bueno, ¿no? Porque finalmente representa. Porque era una buena cocinera, lucha. Hermano, pero aparte era una buena cocinera. Yo lo tomaba así, pues es que es una cocinera y una buena cocinera, pues te hace unos buenos hot cakes, ¿no? Esa era la imagen. Y te hace muchas cosas. No, claro, pero digo, hablando en este caso específico, porque era una marca de hot cakes. Bueno, es una marca todavía de hot cakes. Una marca, ¿no? Panecillo, sí, claro. Pancakes, como le dicen ahí en Estados Unidos. Entonces, pues es una cocinera, ¿no? Pero, como están ahora las cosas, no sé, sí hay que tener mucho cuidado en eso. Lo platicábamos con algunos de nuestros invitados que decían, puta, es que hay que tener mucho cuidado en qué dices y cómo lo dices, ¿no? Porque en mi época, pues, no era peyorativo o denigrante decir, hola, negrito, hola, negrita. Digo, aquí en México, hablo en México, ¿cuántos integrantes de una familia no está el negrito o la negrita, ¿no? Hola, negra, hola, negro. El negrito, la gordita, el chinito. ¿No? Al güero. Sí, claro. Al güero le dices güero, ¿no? Igual no es. Ahí sí no estás discriminando, ¿no? Si le dices güero, como tú que eres rubio, Milito.
¿Cuál es mi Puta, güero? no. Sí, ¿Dónde no, es ya sabes. mi güeroski, no? Teníamos un amigo taquero ahí en la colonia, que era ese cuate, sí era, yo te platiqué esa historia, era completamente ¿Blanco o albino, rosa? albino, Ah, albino, albino, albino. albino. El cabello tenía rubio, las cejas rubias, las pestañas, todo. Y yo de cábula le puse sol, el sol. Entonces, cada que pasaba yo en el coche y estaba ya ahí picando los tacos, y gritaba: ¡Sol! Y todavía me contestaba el otro día contento: ¿Qué pasó? ¿No? Y vaciado al rato se le quedó el sol, pero digo, pues no era mala onda, ¿no? A lo mejor ahorita te linchan, pues ¿cómo le estás discriminando, ¿no? No, macho, ahorita que te escucharan en ese entonces, bueno, que No. te escuchara la actualidad, no, se te van encima, yo creo, No, pues la no. comunidad de Oye, Albi. pero es que es normal en esa época, Lito, ¿a poco tú no ponías apodos? Yo tenía un amigo que le decíamos el resbalón, era muy gordito. Le decíamos el resbalón porque por atrás parecía res y por adelante De balón. balón, no, Sí, sí, claro. y no, y le decíamos mil cosas al cuate, pero luego igual nos decía a nosotros y era así con todos, ¿no? Un amigo que no quieres no lo maltratas. ¿A poco no? Sí, claro, un amigo que lo Digo, quieres, lo en la maltratas. radio, ¿cómo le pusimos? El que le puso greñitas a greñitas fui yo. Y Sí, no es, claro. y no, no es este, o se te hace como insultante el greñitas. No, no, para nada, creo que O hasta al le gustó, grandote ¿no? este que le pusimos el chiquilín igual, El chiquilín, a sí, Edgar, también. ¿no? Pues es el Sí, chiquilín y claro. no tiene nada de malo, ¿no? Exactamente. También, pues digo, hay muchos, ¿no? Que te hacen llevar a la secundaria o a la primaria de aquellos apodos que tú le ponías a la gente, ¿no? A tus amigos. Eso era algo Claro. muy bueno, ¿no? Cuando en su momento, menos cuando te tocaba a ti, ¿no? Que ya te Sí, sí, tocaba a sí. ti. Pues tenías que aguantar, tenías que aguantar. Pero bueno, regresando, por ejemplo, al tema de de Aunt Jemima, On Jemima. también Aunt Jemima, pues bueno, lo van a cambiar, qué bueno, me parece buena opción, digo, por querer ingresar en este tema de no al racismo. Está padre por Pepsi, qué bueno que lo van a hacer. Digo, no todo lo tomábamos a mal, pero qué bueno que lo van a hacer. No sé ahora qué pondrán, o simplemente lo quitarán como Bimbo, No, que no, Bimbo ya no. no Ah, va. bueno, va a cambiar la marca, eso sí, o sea, no va a ser On Jemima. No, tendrán que cambiar. Y es muy buena marca, ¿eh? O sea, es una marca que no sé cuál sea su valor. Recordemos que el valor de las marcas, pues son subjetivos, son intrínsecos, pero sí tienen un valor. Si tú bendices una marca, tienen un valor. Y decían, por ejemplo, que la pura marca de Coca-Cola, el valor es del producto, es una brutalidad. Hablaban de la deuda externa de México, que es multimillonaria. Eso es lo que vale nada más la marca de Coca-Cola, ¿no? Para que nos demos una idea. Entonces, pues Imagínate. igual, me imagino que esta marca de Aunt Jemima, pues tiene, por supuesto, un valor, Lito. Y que, pues no sé si la vayan a vender o la vayan a dejar ahí enterrada y tan, tan, y hagan otra nueva, o hagan a lo mejor como algún tipo de, como tipo Bimbo, como tú decías, ¿no? Bueno, ya no es Exacto. negrito, pero ahora es Nito, ¿no? Nada más la abreviatura, o algo O así, nada no sé. más Aunt o Jemima, no sé, no sé, igual que puedan ahí hacer un cambio. Pero recordemos que esta señora sí existió, ¿eh? O sea, Aunt Sí. Jemima sí, sí existió, sí fue una señora que estuvo en en esta mala suerte o en esta mala época donde eran esclavizados, ¿no? Y que sufrieron bastante, ¿no? Ella se llama Nancy Grimm. Ella Ajá. ella es la imagen de esta marca. Entonces, Que fue pues esclava, bueno, tengo entendido que ella fue una esclava. sí, nace en ese contexto de la esclavitud, nace de una sociedad de esclava, pues había, recordemos que en ese entonces, pues, eran más esclavos los afroamericanos. Y pues bueno, Nancy Green, una cocinera negra, nació como esclava en este mismo siglo en el que menciono, en el 19. Y pues creo que qué bueno que lo van a cambiar. No sé qué pondrán. Igual yo creo que ya para evitarte este tipo de problemas, pues ya no pones ni imagen, ¿no? Ya nada más pones el nombre. Que se quede con un Jemima y No, quitas la claro, pues imagen, ¿no? es que Puede ser. no puedes dejar a la morenita porque pues es lo mismo entonces, ¿no? Y Claro, tampoco ya de. puedes poner a lo mejor radicalmente a una mujer blanca, ¿no? Porque pues es igual como Claro. seguirte burlando, ¿no? Exactamente. Yo Entonces, creo. a veces sí es tan extremo este tipo de cosas de que te vas a remontar a la historia. Como recordemos, cuando tiraron, apenas creo que hace 2 semanas, si no me equivoco, la estatua de o el monumento a Cristóbal Colón, que porque fue un maldito que acabó con toda la raza indígena y no sé qué. Sí. Pero pues es que en realidad, recordando Oye, un poquito de la pero historia, fue pues. malo para nosotros, porque los españoles tenían a Colón, bueno, no es cierto, los españoles no.
Colón siempre fue, inclusive lo asesinaron, pero en este caso, por ejemplo, Hernán Hernán Cortés fue Cortés. el que hizo, porque digo, que Colón nada más llegó, descubrió, se fue y ya acaba su historia ahí, y luego lo matan, etcétera, ¿no? Pero Exacto. Hernán Cortés, que fue el que ya específicamente en la historia de México llega después de 1492, todavía recordemos que tardan algunos años en llegar, en entrar a México, pero él fue el que hizo la matanza y tanta brutalidad, mi tío Lito, ahí en sus relatos. Exacto. Según los historiadores, que igual estaban espantados los españoles porque dicen, híjole, qué bárbaros son los aztecas, ¿no? Los mexicas. Pero yo no será esa estatua la que tú dices, porque Hernán Cortés aquí No. En México es mal visto, por supuesto. En México Exacto. Es como que, che güey, ¿no? Sí. En España Sí, sí, no. sí. En España es lo No. contrario. En España Es un héroe. Es un héroe, por supuesto. Y los españoles creen, eso les han enseñado en la escuela, que fue una transición tranquila, entre comillas, ¿no? Les llevamos el catolicismo, les llevamos la modernidad en aquella época, ¿no? Les dimos muchas Exacto. cosas. Entonces, Exacto. pues es diferencia de culturas, ¿no? Pues es meterse en un tema muy a fondo, pero pues bueno, por eso, o sea, muchos estaban tirando la estatua de Cristóbal Colón, pues sin saber que el término colonización viene de su apellido, Claro. y sin saber que pues Cristóbal Colón no llega a América, él llega a las islas que están previos al continente americano, ¿no? Y quien llega precisamente al continente de América, pues es Américo Vespucio, ¿no? Sí. Que por eso el nombre de América, pues por el señor Américo Vespucio. Cartógrafo. Entonces, exactamente, Él es el que entonces, hace el mapa. Él es el que él hace hace el el mapa mapa, lo de las traza y todo, Américas. entonces, bueno, entonces hay como una cuestión ahí de historia que se debe de tomar en cuenta, ¿no? O sea, Sí. para no estar Perdón, errando Lito, en aquí qué la gente de monumentos. producción me trajo mi paloma. Ya es la Ah, hora. muy bien, no, Tengo ya gracias, la ¿no? hora Yo feliz. sigo acá con él. Pues ya. Yo sigo acá, saluda a la gente que nos está viendo, ¿no? Gracias. Oye, entonces, Oye, pues bueno, qué bonito está ahí está el tema. qué bonito está tu taza, ¿eh? Ah, gracias, ahí las vendemos por si ustedes gustan. Una radio. Es edición de una radio, ahí Una estamos, radio. ¿Y ¿no? No qué importa. dice de la vuelta? Una radio y vienen personalizadas. Ya, pues, si ustedes Vámonos, gustan. oye, qué buena onda, Ahí trae está. hasta las redes sociales. Sí, ahí está, ok. Entonces, si ustedes gustan una taza, con todo gusto, se las vendemos. Están muy, Sí, muy, a muy la baratas. venta con mucho cariño, nada más por unos $50, ¿no? Es más, por promoción de Hot Sale, ahí sí, están en $49.90. Muy bien. ¿Sale? Bueno, Oigan, pues pues ahí ahí está está. el de Don Hay que Chimayo. conocer la historia. Sí. Adiós. Nos lleva a otras cosas. Rápidamente comentarte, mi querido, que ahora que va a volver algún día, yo ya no sé cuándo, todo esto a la normalidad, la nueva normalidad que le llaman, pues ya sabes, algunos entes. Ajá. Va a querer invertir, ¿eh? Va a haber gente que sí va a tener para invertir y te quiero comentar rápidamente, señor Dolarte, a todos los amigos que nos están escuchando, que gigantes, gigantes, por ejemplo, como Amazon, como Google, como Facebook, y bueno, están transformando, siguen transformando radicalmente los negocios en la vida cotidiana, pues estos tres gigantes de este panorama digital hoy son conocidos como los imperios más grandes del mundo, precisamente, mi querido señor Dolarte. Y nada más para que se den una idea, sus acciones aumentaron un promedio del 50% el año pasado. Wow. El aumento total en los últimos 3 años ha sido más del 100%, señoras y señores. Hablo, por supuesto, de sus acciones. Y, pues bueno, lo que es más, los beneficios de estos tres gigantes pues continúan creciendo, por lo que el incremento del valor de sus acciones es muy posible que no se detenga, ¿eh? Inclusive en este bache mundial que estamos viviendo por el encierro, gracias al maldito COVID-19, que lo saludamos desde acá. Con todas las ganas Con del mucho mundo, cariño, claro. Con mucho cariño, como decía mi amigo diría, Alex. ¿Diría qué? diría este Aguirre, el director técnico, así, así, Ah, sí. Desde acá, así. Sí, con mucho cariño. Pero bueno, cariño. Fíjense bien, ¿eh? Recientemente las acciones de Amazon superaron los $2,000. Las acciones de Google siguen por encima de los $1,200 y las acciones de Facebook, pues superan los 1,740. Entonces, el caso es que si hay ahí un bachecito, que también hubo un bache, por supuesto, en todas las bolsas del mundo, pero si hay un bachecito ahí de repente, como el que vivimos ahora en el inicio
de esta cuarentena, hace 3 meses, cuarentena que ya es 120ena, es cuando se debe de haber comprado. Y te digo, desafortunadamente, pues nosotros no tenemos para invertir, pero la gente que sí tiene, y como dicen los expertos, un guardadito, a lo mejor tienes 1,000, 2,000, 3,000 pesos, no sé, entonces cómpralos, compra ese tipo de acciones y tu dinero se va para arriba, Ok. Ahí está. Ok. Ahí está, hacer esa aclaración. Porque digo, hay, así como hay empresas que están tronando, ¿tú sabías que Hertz, la empresa esta que es famosísima de renta de autos, tronó? ¿Quebró? Wow. ¿Quebró? ¿Ya? Ese monstruo gracias ahora al COVID. Y como esa empresa, mi querido Lito, amigos que nos están haciendo el favor de ver, va a pasar, va a haber muchas empresas, monstruotes gigantes que pum, se van a venir para abajo. Y empresitas chiquitas que ahí iban luchando y todo eso, como esta, por ejemplo, por la que estamos transmitiendo, por la que estamos grabando por Zoom, de repente crecieron como la espuma, señor del arte, y a lo mejor ahorita todavía es momento de comprar acciones con ellos, Ok. Pues, pero ¿cómo haces la compra? O sea, ¿cómo te acercas? ¿Te metes a la página? Un broker, sí, lo puedes hacer por medio de la página de ellos, y si no, con un broker, Lito, hay muchos brokers, ¿eh? Ok, bueno, pues... Son supuestamente los que saben, ¿no? Los que te aconsejan. Yo conozco uno, si quieres luego te lo presento. Es más, lo invitamos, ¿no? Ahora que podamos regresar a cabina, lo invitamos. Pues sí, podemos invitarlo desde ahora para ver que nos explique este tema, sería perfecto. Lo voy a buscar, sí. Y si quieres, lo programamos para esta semana, a ver si se puede o la otra. Y que nos platique precisamente, a ver, en el caso de aquí de México, ¿qué onda? Si yo quiero comprar allá acciones, no de la bolsa mexicana de valores, sino la bolsa gringa o la europea, o no sé, bolsas ya muy específicas como la china, ¿no? Que también está bien interesante con el mercado chino, ¿eh? ¿Te me fuiste, Lito? Creo que te me fuiste, hermano. Pero bueno. No, aquí estoy. Ah, ya aquí es que te quedaste pasmado. Nos quedamos, yo también. Te vi cuando hiciste esto y ahí te quedaste. Ah, ok. Bueno. La lanzaste, pero estática. Es que fue con pausa, pero en la grabación creo que no se quedó. Muy bien. Maldita sea. Oye, bueno. Lito, pues ya cambiando de tema, hermano, te quería preguntar también, ya para cerrar, ¿tú has visto esto de las, igual de las apps que han estado pues muy en boga en esos, igual que han crecido, lo comentamos en esta cuarentena, como el TikTok, que yo te confieso que yo no conocía TikTok hasta la cuarentena. Yo sé que existía ya de antes, creo que ya, lo que va del año, si no es que arrancó en diciembre, pero digo, realmente es nueva, ¿no? Relativamente nueva. Yo no la descubrí hasta ahora, que he tenido mucho tiempo, Lito, para estar conmigo mismo y con mi celular, ¿no? Pero también he descubierto otras cosillas, como esta, por ejemplo, que estábamos platicando, el famoso Zoom, que también confieso que yo no tenía ni idea que existiese el Zoom, porque nunca habíamos hecho una junta, una reunión de trabajo por medio de Zoom. Aquí estamos muy acostumbrados en México, y a ti te consta, lo hemos hecho muchas veces, que vamos a Santa Fe porque vamos a ver al cliente, y ahora vámonos a Polanco porque vamos a ver al otro, ¿no? Y ahora vámonos acá. Y yo creo que, bueno, precisamente esto va a revolucionar ahora, y mucha gente ya nos vamos a quedar acostumbrados al Zoom. Y, oye, la junta, hasta la Zoom, ¿a qué vamos a dos horas a Santa Fe y luego 2 horas regrésate a las oficinas de acá de Iztapalapa, ¿no? Exacto. Entonces, eso te lo platico porque tú, señor Dolarte, que eres mucho más chaval que yo, tú sí ya todavía eres millennial, ¿verdad? Sí, todavía soy millennial. Tú, millennial, yo, generación X, por supuesto que tú debes de estar enterado de una... He estado viendo en la tele de repente que la gente se envejece o cambia de género, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ese es un tema que ha funcionado muchísimo, y esto es a través de la aplicación FaceApp. Así es como la pueden encontrar. FaceApp. Entonces, pues hay muchos rumores de que también hay que tener cuidado, porque se dice que, de acuerdo con la mencionada privacidad de FaceApp, pues recolecta el contenido generado por el usuario, quien incluye fotos y videos, como todas las aplicaciones, ya ves que te dice, permite el uso de la foto. Permite el acceso de no sé qué. Bueno. ¿Pero te jala todas las fotos o nada más la que tú estás seleccionando para subir?
Yo lo que tengo entendido es que nada más es la que seleccionas para subir, pero se supone que al tú dar acceso a tu cámara, pues ya tiene acceso para poder estar de chismoso ahí en tus datos. Y pues tu, bueno, todo lo mira, se van a encontrar ahí con unas cosas. Digo, al menos de nosotros, pues nada interesantes o nada que digamos cosas, que nos puede comprometa. Puede ser, Virito, puede ser. Yo bueno. Algunas pero, cosas, por ejemplo, en el tema de los famosos, en este caso, pues ahí sí, ¿no? Dices, hay que tener cuidado, más que nada también. Claro. Entonces, dice sí, que se menciona... Simple mortal como tú y como yo, pues que... Nos van a decir, ay, pobrecitos, ¿no? Pero, asimismo, se menciona que FaceApp no compartirá o venderá tu información a terceros. O sea, estén seguros por esa parte. Y que las únicas personas que tienen acceso a tus datos son aquellas que forman parte de la manera legal de Wireless Lab. Wireless Lab. Y tus datos son aquellas que forman parte de este sector legal, por decirlo así. Okay. O sean afiliados de la misma. A la lista que suman proveedores de servicio, quienes tienen tus datos de ubicación, identificación y del dispositivo y archivo de registro. O sea, de todos modos, tus datos andan viajando por todo el mundo, entonces, pues ahí está. Pues sí, finalmente. Pero ha sido todo un boom. Hay artistas que se han tomado la foto del antes y después, porque esta aplicación lo que te permite es verte viejo, verte como mujer, verte muy sí. joven. ¿Tú ya te lo hiciste, Lito? Ya lo hice. Mira, estabas antes a de ver, iniciar este programa, estábamos viendo. Vamos a compartir el tema, ¿no? A ver cómo te ves como mujer. Vamos a compartir. Yo te voy a decir, sí, qué bueno que fuiste hombre. Porque híjole. Los hombres, pues está bien que seamos feos, ¿no? Feos, fuertes. Sí, claro. Oye, ya feos ya somos, nada más nos falta lo fuerte y lo formal. Pero imagínate. Sí. No, yo siempre lo he dicho, imagínate el Chiquilín de mujer. No, hombre. Sería una belleza. No, yo paso, mira. No, ahorita vas a ver. Ahorita me vas a ver. Oye, dice que no puedo compartir porque está el anfitrión. Inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. ¿Qué pasó, Marito? A ver si lo puedes. Con esa cosa, a ver, déjame ver cómo se quita. Mientras yo les comento a la gente que pues, la aplicación A pues permite que tú te veas joven, viejo, de mujer, si eres hombre, de hombre, si eres mujer. Y pues bueno, esto ha divertido a muchos. Yo la verdad es que hoy en la mañana lo hice. Híjole, qué divertida me estaba dando, porque pues bueno, ustedes van a ver, ustedes juzgarán a quién nos parecemos, ya sea Maro o un servidor, ustedes dirán, déjenos en los comentarios de la página de Facebook de Uner Radio o de esta transmisión que están viendo en este momento, a quién nos parecemos, a qué artista. Yo digo que en uno de esas, cuando me hago muy viejo con barba, me parezco a Mel Gibson. No lo sé, ¿no? No lo sé. Es como para mí una fantasía, porque finalmente pues Mel Gibson pues es como pues otro tipo, otro género, otro, a ver, otro hermano, rato, creo que ya hizo otro poder. Color azul. Pero bueno, ustedes coméntenos. Y Maro, ¿a quién se parece? Como mujer, ¿se parecerá a una? ¿Ya me hiciste a mí? Ya está. A ver. Vamos a poner, a ver, primero, nos mostramos como mujer, ¿no? A ver. A ver, por ahí, a ver, déjame ver, ¿dónde está? Voy buscando. Mientras dile algo a la gente, no sé si. Mientras voy a cantar la de Rata. Híjole, manito. Animal. Ándale, pues. Híjole, men. Dentro de la vida. A ver, cámara. Aquí está. No. Pero sí te ves y sí te escuchas, ¿eh? Sí te escuchas. ¿Te ves y si me veo o no me veo? Te ves así como Frozen. Ay, es que sabes que. A ver, permíteme tantito, voy a tener que salirme. Oye, pero mientras... Si tú pícale, yo le voy a platicar a la gente rápidamente, mi querido señor del arte, que las redes sociales, estamos en el Facebook, bueno, obviamente toda la gente que nos, la gran mayoría que nos ve en el Facebook, pero también tenemos en YouTube. Entonces, la gente que nos está viendo en YouTube, por favor, véanos en Facebook. En Facebook estamos así nada más como una radio. Simple, una radio. Exactamente. Y todo lo demás, todas las demás redes, el Twitter, el YouTube, el Instagram, todo lo demás estamos como una radio MX. Exactamente. La cultura de México, ¿no? Una radio MX. Entonces, síganos por allá. Estamos, la verdad es que estamos ya retomando esto de las redes porque las llevaban otros compañeros que, bueno, ahora están haciendo otras chambas y están ocupados.
Entonces la estamos retomando y estamos ya empezando a subir cosas por todos lados. Exactamente. Síganos por ahí y también sugiéranos, ¿no? Oigan, ¿sabes qué hace esto, hace lo otro, etcétera? Pero está padre, están interesantes, ¿eh? En la página de Uniradio tenemos tenemos otros programas, somos una estación de radio, entonces tenemos programas que ahora por el confinamiento no están transmitiendo todos, solo estamos transmitiendo dos programas, porque los demás o están en otra onda o están encerrados o están en sus pueblos. Tenemos mucha gente que desde pueblo, pues, desde el interior de la República, y ahora en el confinamiento se fueron y luego no tienen la manera de accesar, ¿no? Pero tenemos, les voy a platicar rápidamente la programación que tenemos habitualmente ya en cabina, en radio, que tenemos un programa muy bueno que se llama El que tenga tienda. El que tenga tienda, que es producido por Uniradio y por CDPEC. CDPEC, que es esta empresa que se dedica a la capacitación del pequeño comercio. Físicamente allá en Central de Abasto hay las oficinas donde estamos ahí conglomerados. Tenemos oficinas que son de 700 metros, es un monstruo de oficina. Y ahí tenemos un auditorio. En ese auditorio montado, precisamente es donde se dan los cursos presenciales. No son cursos, son diplomados. Son diplomados. Exactamente. Es otro nivel de cómo aprender precisamente a todas las personas que tengan una tiendita, una recaudería, una farmacia, una tintorería. Esta empresa precisamente, CDPEC, les enseña todo esto, ¿no? Entonces, acérquense. Okay. Y esta empresa, mi querido Lito. Ya lo CDPEC, tenemos, aquí ya. ¿Ya lo tienes? Ok, entonces ya voy a acabar. Ya. CDPEC produce, junto con nosotros, una radio, un programa de todos los días, que se llama El que tenga tienda. Ese programa les dan los tips, ya saben, de cómo se debe pintar una tiendita, la mercadotecnia, lugares fríos, lugares calientes de una tienda, la importancia de la atención al cliente, temas fiscales, temas, pero todo lo hacen de una manera tan sencilla, tan fácil de entender, que el programa se torna muy, muy divertido. No es un curso, no crean que es un programa que da curso. Tocan unos tips, pero muy interesantes, como lo que estamos platicando ahorita, así de que, oye, que un Chemaima y que no sé qué, y que Pepsi, que lo compró. Así lo platican, pero también platican de deportes, también tienen música, también tienen relajo. Entonces, vean ahorita las cápsulas con ellos y escúchenlos ahora que regresemos. Y bueno, todos los programas, tenemos muchos programas, nosotros somos uno de ellos. Te quiero, señor Durarte, ya, hable mucho. Bueno, vámonos, señores, con la primer foto. ¿Cuál quieres ver, tú de mujer o yo de mujer? Pues ya para reírme de una vez la mía, hermano. A ver, ahí va. Eres tú de mujer. A ver. Con la foto que me enviaste, Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Yo digo que sí te parece a Lita. Lita. Oye, a los que conozcan a Lita, pero mira, no sería chino, sería más un poquito más lacio. Serías lacia. Sería lacia. Lacia. Ay, lacia. Ay, lacia. Ay, lacia. Pero no estoy tan fregado, ¿sí? No estás tan fregado, te vas a ver la mía, ¿eh? No se vaya a enamorar. Pero sí, como que sí, sí tendría mi peguecillo, a lo mejor en la Central de Abasto, pero sí tendría mi peguecillo, ¿no? Serías como íntima de Nayeli, ¿no? ¿Por qué ándale, no? Llegaría, ¿qué pasó, maná? ¿Qué pasó, maná? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, maná? Vámonos a comprar una mira. ¿Ya? Pechugona. Te llamarías Bulmara. Ay, sí. Gumercinda. Gumercinda. Okay. Ahí te va la mía. Sin albur. Sin albur, ¿qué pasó, Lito? Hay gente, mi hermano, viendo. No, sin albur. A ver, yo como mujer, ¿cómo me vería? A ver, déjeme. Ay, espérenme que ya me equivoqué. Aquí estamos. Disculpen ustedes, la producción aquí anda medio fallando. Aquí está. Soy yo de mujer, ya sabes, turisteando. Pero los lentes, ¿qué onda, mi hermano? Mira, nomás no te enamores, ¿eh? Mira. ¿Qué onda con tu cabello, eh? No tengo idea, pero... mira, no, hombre. No, qué bueno que fuiste hombre, mi hermano. ¿Qué pasó, Lito? Ya te me fuiste... Ya te me fuiste y lo pides que te me fuiste precisamente con tu imagen ahí. Ahí se quedó plasmado el señor de Olar. Pues muy bien, mi querido Lito.
Yo creo que así nos vamos a ir, hermano, ¿qué? Nos vamos a ir precisamente. ¿Qué pasó, Lito? Ahí estamos, me estás escuchando, buen Maro. Oye, yo pensé que ya, yo pensé que ya nos habíamos ido, no sé qué pasó, te quedaste ahí, pasmado. Ajá. Y luego se votó, y entonces ya no sé qué pasó. Pues no sé, pero ¿te estamos grabando o no? Sí, sigue grabando. ¿Seguimos? Nada más que ya no pude revisar si está grabando todo. Y se quedó. Sí. Bueno, ok, perfecto. Ahí estamos grabando, ya estoy de vuelta. Ok, ya nos vimos. Ahí estás. Okay. Ya nos visualizamos cómo nos vemos como mujer. Ahora vamos a visualizarnos cómo nos visualizamos, valga la redundancia, ajá, de la visualización. De la visualización visualizada. ¿Cómo te verías de joven? Chin, ya me dijiste ruco, mi hermano. No, bueno, de más joven, por decirlo así, ¿no? De más joven. Aquí está, déjame te muestro. Aquí está, ¿no? Como que te me haces muy parecido a alguien. No sé, a ver, chécalo. Ahí estás. Como que te pareces mucho a Brian, ¿no? O sea, no sé, eres... No sé, ahí está. ¿Tú cómo te ves? No, pues es que te voy a mandar luego alguna foto mía de joven y no me veía así, hermano. Bueno, pues aquí dice que te ves así. Ok. Sí, pero bueno. Y ahora, ¿cómo te ves de viejo? De más viejo. O de más viejo, ¿no? Sin agraviar, digo. Sin agra, espérame. Déjame aquí. Es que eso es esto. Ya sabes, el tema del... Aquí está. Vamos a hacerlo. Fíjate que esto te das una divertida por un rato, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está Maro con barba de viejo. Esto, yo creo que te pareces como Anthony Quinn, no sé. Te pareces como a Don Nacho, el de las piñas de ahí de la bodega 7. No lo conozco, pero sí, no, pues sin arrugas, ojalá que sí me vea así, mi hermano, porque luego uno se ve mejor en estos programitas que en la realidad, ¿no? Sí, claro, ¿no? Muy bien. No, no. ¿Y tú de viejito? Bueno, yo como me veo de viejo, con barba, así de viejo, creo que me parezco a Mel Gibson, no sé, tú dime. Ahorita deja, depende, ahora sí que ya depende mucho del criterio de la gente, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí estoy. No se comparte. Ahí estoy. A ver, ahí estamos. Disculpen ustedes. Ahí está. Mira nomás. No, más bien te pareces a Dustin Hoffman, hermano. Ándale. Bueno, pero pues era un artista, no era un actor. ¿Cómo lo ves? Sí, te pudieras parecer a Dustin Hoffman, fíjate. Pues no te ves malito. Pues no, me voy a ver bien, ¿no? Sí. Bueno, según esto. Se me hace que vas a tener una buena vejez. Ahora enséñanos de joven. Yo pensé, de joven no. Ahora de viejo, pero sin barba. Es que cambio mucho sin barba. O sea, neta, tú vas a saber a quién me parezco. A ver. Y que la gente juzgue también. ¿Por qué no? La gente que juzgue para que sepa a quién me parezco. Aquí está. A ver, ahí está. Chabelo, mi hermano. No. No sé, yo digo que sí, yo me vi, digo, creo que soy casi igual, ¿no? No, eres espero casi, casi. Oye, pero puedes seguir siendo como que la... Digo, si es que Chabelo muere antes que tú, ya no se sabe. Pero fíjate, sí, pudieras tú ser como la continuidad para los memes. Ay, no. O sea... Si muero yo antes, ¿no? Porque Chabelo es el que... Eso te digo, si es que Chabelo muere antes, ya ves que lleva aquí desde la época de los egipcios, según los memes. Ay, no, sí, pero digo, si es que él fallece antes, Lito, tú te puedes convertir como en... ¿Qué será? En su sucesor, ¿no? Van a ver y van a decir, ya ven, yo les dije que sí estaba vivo este cabrón, ya van a dar el... Te puedes ser millonario. Puedes dar entrevistas, a ver la voz como Chabelo, así. No, ya es que ya Chabelo ya no habla así, entonces ya voy a hablar como Chabelo, normal, ¿no? Así no, que le importa. No, ¿qué le importa? Soy Javier López. Javier López Chabelo, ¿no? No sé, pero bueno. La verdad es que
sí puedo seguir como el doble de, ¿por qué no? Sí, yo sí. Me vi y dije, no manches, sí me parezco. Sí te pareces, cañón. Sí, ya ahí está. Oye, pues muy padre todo eso que nos compartiste, Lito. Programa interesante. Oye, la gente que nos ve, si es que se preguntan, pues ahora, ¿por qué no estuvo la señorita Nayeli? No sabemos. Nosotros tampoco sabemos. Sí sabemos que tuvo alguna cosilla ayer. Tuvo un problema. ¿Listo? Entonces pensamos que puede ser por eso, ¿no? Pero le deseamos que esté bien aquí, donde sea que se encuentre. Mi querido señor del arte, vámonos. Pues ya nos vamos. Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada. Nosotros nos despedimos. Gracias, Marito, por toda esta información. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Nos vemos y escuchamos mañana aquí en su programa Los Sobrevivientes a través de una radio MX. Mi nombre es Leonardo de Olarte. Adiós. Gracias. Bye, bye.